El Consejo de Arauca amplió a 10 días más las sesiones ordinarias para estudiar 4 proyectos que aún cursan en el Consejo de Arauca. 2 proyectos son presentados por la bancada de Cambio Radical. Por 10 días más amplió las sesiones ordinarias el Consejo Municipal de Arauca para poder estudiar en comisiones y en plenaria 4 proyectos que aún cursan en el Consejo Municipal para su aprobación. Ya estamos al límite de las sesiones ordinarias del mes de mayo, nos quedan pocos días. Y realmente aún hay proyectos dentro de las comisiones que no han surtido el primer debate, 2 en la comisión primera y 2 en la comisión segunda. Entonces, viendo los tiempos que por reglamento interno deben tener los proyectos para cumplir los 2 debates, es necesario que ampliemos el tiempo y por tanto hoy hice la proposición hasta por 10 días que sesionemos, que esperamos no se utilicen todos, pero sí que avancen en las comisiones primeras y poder garantizarle el debido trámite y ojalá estos proyectos se vuelvan a acuerdo municipal. Por primera vez los 15 concejales de Arauca estuvieron de acuerdo de votar positivo la ampliación de los días de las sesiones ordinarias del Consejo de Arauca. Sí, gracias a Dios conté con los votos al hacer la proposición y creo que este es un ambiente favorable ante los proyectos que están en curso. Debo manifestar que 2 de los que se encuentran en este momento en comisiones hacen parte de iniciativas de los concejales de la bancada de Cambio Radical, que ya hemos hecho la invitación, las ponencias están listas y que pues esperamos que allí también se le pueda dar un debate sano, responsable y respetuoso para que avancen a plenaria. Según Lina Garrido, concejal de Arauca, solo 2 proyectos tienen la ponencia positiva en las comisiones. Estamos solicitando por parte de la ponente de uno de esos proyectos, que es la medalla bicentenaria, la creación de la medalla bicentenario, para reconocer a los maestros, que es la concejal Liliana Sánchez, ya manifestó que la ponencia está lista, está radicada en comisión primera, solo necesitamos que se incluya dentro del orden del día y pueda debatirse. Y en el caso mío, que como ponente del proyecto de acuerdo por medio del cual se crea la figura protectores de parques, ya está incluida, ya está radicada la ponencia en la comisión y solo esperamos que se pueda sesionar y se le pueda debatir. Los concejales ponentes aspiran que las comisiones donde se encuentran los proyectos se vote positivo para luego pasarlo a plenaria. Los votos positivos en plenaria, pues creo que, repito, hay un ambiente armonioso. Lo que nos preocupa en este momento y lo que más nos llama la atención es que los votos puedan estar dentro de las comisiones, porque necesitamos que pase ese primer debate y poder tener al resto de compañeros con voto positivo en la plenaria. Los concejales de la bancada de Cambio Radical esperan que los 10 días alcancen para aprobar los 2 proyectos por iniciativa de ellos.